Presencia de Dios que nosotros sentimos cuando invocamos el Espíritu Santo. Amados hermanos, qué alegría que nos podemos encontrar en este momento para adorar, glorificar el nombre del Señor. El Señor que siempre camina de nuestro lado, y más cuando nosotros le decimos al Señor en los momentos más difíciles: Señor, aumenta mi fe. Bienvenidos a todos ustedes, queridos hermanos, que han venido para recibir del Señor gracia a través de este concierto. Señor, hazlo por mí. Y yo sé que en esta noche el Señor lo va a hacer por ti. Yo sé que el Señor te va a levantar. Yo sé que el Señor moverá tu corazón a la fe. Ahora yo quiero que tú cantes conmigo y que con esta canción tú le digas al Señor: en todo momento ayúdame a orar con fe, porque yo sé que a través de la fe me voy a levantar.
sientes triste y solo, que te sientes agobiado y nadie te da la mano. Quiero cantar para ti, que te sientes cansado, no tienes fuerzas para orar y crees que Dios de ti se ha olvidado. Tú puedes pensar y en Dios creer. Cuando vengan las pruebas postrado ante Él, ora con fe. Tú puedes pensar, no hay por qué temer. El Señor te libera, en sus brazos estás, ora con fe. Quiero cantar para ti, que tienes problemas de fe. Quiero cantar para ti, que dudas al creer. Yo también dudé, ya me ves, no soy perfecto. Yo también nosotros oramos con fe, ahí vemos la mano de Dios actuar. Cuando menos pensamos que va a llegar, cuando menos creemos que va a llegar, ahí llega la mano de Dios y actúa. Por eso, cuando quizás tú estás pasando por las tormentas más fuertes y has orado y te das cuenta que todo sigue igual, en muchas situaciones donde te encuentras que oras y oras y todo sigue igual,
No tienes que dejar de orar porque mires que no hay resultado. No tienes que dejar de orar porque pienses quizás que Dios no te está escuchando. Todas esas bendiciones Dios las tiene guardadas para ti. Y quizás te das cuenta que muchas personas que han perdido la fe lo han perdido todo. Quizás te das cuenta que muchas personas que aún orando siguen enfermas. Pues quiero decirte a ti, querido hermano, yo no sé cuál es tu batalla, yo no sé a qué te estás enfrentando. Quizás todas las noches te encomiendas al Señor y le oras y le dices: Señor, yo necesito salir de este desierto. Hay un espacio que Dios tiene guardado para ti. Hay un espacio y un momento que Dios tiene guardado para tu bendición, solo si no te rindes. Y ahí cuando tú le pides al Señor en tu tormenta: lléname de paz, el Señor te saca de ese vacío, te saca de esa tormenta. Y ahí es como brisa suave cuando llega su paz. Por eso, siempre y en todo momento, en tu familia, en tu negocio, en el vacío interior que sientes, dile al Señor: lléname de paz. Y Él te llenará de paz. Se derrumba mi vida, siento que no puedo más, voy perdiendo la esperanza, creo desmayar. Estoy hambriento y tengo frío, tengo el corazón vacío. Lléname de paz, lléname de ti en mi vida. Yeah.
lléname de paz, lléname de ti en mi vida. Haces falta, solo Jesús puede darte la paz que necesita tu corazón. Solo Jesús puede transformarte. Solo Jesús puede cambiarte. Solo Jesús puede transformar tus tristezas en alegrías. Solo Jesús. Por eso es que debemos en todo momento alabar la presencia del Señor. Quizás no tenemos fuerzas, quizás no podemos hacerlo, pero en todo momento yo te invito a que alabes al Señor, porque en medio de la alabanza el Señor puede darte tu bendición. Solo alaba al Señor. Aquella mujer que tenía tanto tiempo pidiendo por su matrimonio y le pedía al Señor que transformara su matrimonio porque se estaba derrumbando. En medio de infidelidades, en medio de discusiones, aquel hombre no quería el hijo de aquella mujer porque no era su hijo. Aquella mujer no quería la relación porque el hombre le era infiel. Pero ella siempre alababa al Señor y se mantuvo firme todo el tiempo. Y ahí en medio de su alabanza, en medio quizás de la tormenta que estaba viviendo su familia, el Señor le estaba mirando. Estaba mirando su proceso y estaba viendo que ahí en medio de esa batalla se estaba forjando una guerrera. Se estaba forjando una mujer que a pesar de las dificultades en todo momento doblaba las rodillas, levantaba sus manos y alababa al Señor. Pasó un mes, dos meses, tres meses y la mujer con la misma situación. Y me decía: hoy es más fuerte la batalla, hoy es más fuerte. Hoy tuvimos un encuentro muy difícil, pero con ese encuentro difícil que tuvo con su familia, tuvo un encuentro más fuerte con el Señor. Yo no sé cuáles son los momentos que estás viviendo. Quizás tienes una guerra familiar en este momento, o tienes una guerra contigo que no sabes qué hacer, no sabes cómo decidirte, pero decídete a alabar. Aquella mujer nunca se rindió. Y hace un año que esa mujer había quedado destruida por aquella traición, pero el Señor la levantó. El Señor restauró su matrimonio, el Señor restauró su familia, y aquel hombre que no aceptaba ese hijo lo aceptó, y aquella mujer se abrió al perdón y perdonó a su esposo. En medio de la alabanza se rompen las cadenas, y yo sé que el Señor también romperá tu cadena. En todo momento, hermano, alaba al Señor y decídete a confiar. A mí que miras hacia el cielo y ya no puedes más. A ti que ya no tienes lágrimas de tanto llorar. A ti que te agobia el dolor y no te puedes levantar. Mira hacia el cielo y sentirás como su gloria sobre ti caerá. Mama.
Así es que el Señor te levanta en medio de la alabanza. Y hay tantos motivos por qué agradecerle al Señor. Y quizás lo vemos por cosas grandes. Quizás el Señor te ha sanado, quizás el Señor ha restaurado tu familia. Pero si tú me estás viendo ahora, es un motivo de dar gracias porque tienes tus ojos, tienes tu vista. Si me estás escuchando, es un motivo de dar gracias al Señor porque tienes ahí el sentido del oído. Hermano, a veces nosotros estamos esperando que sucedan cosas grandiosas para ir al santuario y darle gracias al Señor. Pero todos los días, con el más mínimo detalle de poder respirar, de ver a tus familiares, de poderte levantar cada mañana, ya es algo que te tiene que mover a darle gracias al Señor. Por eso, a ti, Señor Jesús, te damos las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Yeah.
cuando damos gracias al Señor por todo, es cuando más las bendiciones de Dios se multiplican. Recuerdo que este grupo de jóvenes que están aquí, lo que están detrás de cámara, que ustedes no pueden ver, ya teníamos todo esto montado. Y yo oré para que ese día no lloviera. Recuerdo que oré más que mi abuela. Me puse enfrente de la montaña, porque estamos en un monte bien alto aquí en el Santo Cerro. Había invitados para venir. Estaba todo montado. Pero Dios tenía un plan que quizás no eran mis deseos. Y por eso siempre me muevo a decir que los planes del Señor son mejores que nuestros deseos. Quizás yo con la fe diciendo sí, no va a llover, a los muchachos vamos a poner la silla porque no va a caer agua. Y cayó mucha agua. Cayó mucha agua, tanta agua que suspendimos ese día la grabación. A veces creemos que cuando oramos inmediatamente vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Dios me dio una lección ese día. El tiempo de Dios es perfecto. Quizás cuando estás esperando que llegue ese milagro a tu vida, que llegue esa bendición, tú le dices: hoy me voy con fe porque yo sé que me van a dar trabajo, me van a dar un empleo, hoy será ese día, y llegas igual a tu casa. No significa que Dios no te está escuchando, es que Dios tiene algo mejor para ti. Porque muchas veces cuando queremos forzar la situación a que Dios nos cumpla, entonces ahí no entendemos cuando suceden las cosas. El tiempo de Dios es perfecto. Y aquí estamos en ese lugar. Y he aprendido que no debemos desmayar cuando oramos, aunque no se nos cumpla en ese momento. Quizás nosotros podemos hacer como Moisés, levantar las manos al cielo y pedirle desde el Monte Santo: Señor, escúchame, ¿qué puedo hacer con mi pueblo? Cuando Moisés se sentía desesperado, allá estaba Moisés con las manos levantadas para ganar la batalla. Yo no sé qué te motiva a ti a levantar las manos, o quizás tú te sientes desesperada o desesperado y quieres subir corriendo a un Monte Santo porque quizás estás más cerca de Dios, porque quizás Dios te puede escuchar mejor. Hermano, quizás estás en tu habitación o donde quiera que te encuentres, el Señor te escucha. Solo tienes que rendirle tu mejor adoración. Dale tu vida para que Él la purifique. Dale tu corazón, dale tus sentimientos, dale todo al Señor. Simplemente deja que sea Él el que realice esos proyectos en tu vida, porque Él te bendice, porque Dios no se detiene en bendecirte. Ahora yo quiero que tú me acompañes en esta adoración, y deja que el Espíritu Santo de Dios fluya en tu vida, porque la voluntad de Dios es mil veces mejor que nuestros deseos. De tu presencia y postrarme a adorar. Quiero estar ante tu trono y tu gloria proclamar. Ángeles del cielo, tu nombre adorar, y con mi vida perfumar tus pies, tus pies.
la adoración, nosotros podemos sentirnos libres. Porque ese Padre del Cielo que te ha visto prisionero tanto tiempo, prisionero quizás del odio, quizás de las persecuciones, o de ti mismo, de tus inseguridades, es ese Padre del Cielo el que en medio de tu adoración rompe esas cadenas que te atan. Y en este momento yo quiero que tú le abras un espacio a la fe en tu corazón, que tú le digas a Cristo Jesús: ahora, hermano, aumenta mi fe. Porque esta canción que vamos a cantar ahora, al escucharla, yo quiero que tú le vayas diciendo al Señor: hazlo por mí, Jesús. De momento, en este tiempo, hay tantas personas ahora, justo en este momento, en el borde de la vida o la muerte, en intensivos, entubados. Hay tantas madres llorando porque quizás no pueden traer a su hijo al mundo, mientras hay tantas mujeres que no lo quieren tener. Hay tantas madres que tienen a sus hijos ahí en casa porque no lo pueden llevar a una clínica, a un hospital. Pero hay un Padre en el cielo que está viendo esas necesidades, y tú y yo ahora nos vamos a sumar a pedirle al Dios del cielo que lo haga por esta tierra, porque el Señor lo puede hacer. Así como cuando Jesús caminaba con sus discípulos y andaba entre la gente, muchos lo seguían. Lo seguían tantas personas que andaban en pecado, y lo veían y lo seguían, y otros querían tocarlo. E incluso una mujer se atrevió a decir que si tocaba el borde de su manto, ella sanaría. Y sabes que ella sanó, porque la fe que aquella mujer tenía, aunque la gente le impedía acercarse a Jesús, ella rompió entre la gente y tocó su manto. Así también pasó con el leproso. Se acercó a Jesús. Y lo más interesante de todo es que quizás nosotros pensamos que Jesús dijo: pues espérame en la noche en tu casa y vamos a hacer una hora de alabanza para que tú quedes sano. Lo más impresionante de todo es que cuando Jesús se acercaba a uno de ellos que tenía necesidad física o espiritual, Jesús mayormente le preguntaba: ¿tú crees que puedo hacerlo? Y simplemente con contestar: sí, Señor, yo creo, tu fe te ha salvado. Y hoy yo quiero preguntarte: ¿tú crees que el Señor puede hacerlo por ti? ¿Tú crees que el Señor puede sacarte de esa depresión? ¿Tú crees que el Señor puede sacarte de la ansiedad? ¿Cuántos jóvenes hoy en día viven sumergidos en la depresión, en la ansiedad? Ahora atrévete a decirle en medio de esta canción: hazlo por mí, Señor, y Él lo hará por ti. Sanaste al leproso, que levantaste al paralítico, tú lo puedes hacer, como lo hiciste aquella vez, sanando los enfermos, como la suegra de Pedro. Ahora hazlo por mí. Por mí, ahora hazlo por mí. Ahora hazlo por mí.
paralítico, que sanaste al leproso, tú lo puedes hacer. Tú no lo hiciste aquella vez, sanando los enfermos, como la suegra de Pedro. Ahora hazlo por mí. Se cumplirá en tu vida. Esa promesa de Dios se cumplirá en tu vida. Solo tienes que creerlo, solo tienes que decirle gracias, Señor, porque yo sé que tú lo has hecho. Y yo quiero invitarte ahora que tú levantes tus manos en medio de del miedo que estás viviendo, en medio de la soledad, en medio de la angustia. Atrévete a rendirle adoración a Cristo Jesús. Atrévete en medio de todo lo que vives en tu casa, levanta tus manos al cielo y dile al Señor que Él es bendito. Del dolor.
así, conectados con el bendito y clamando en todo momento la presencia del Santo Espíritu de Dios, porque yo sé que estás en una armonía ahora de gracia, de bendición y de presencia. Ahora solo dile al Espíritu Santo: repara mis fuerzas, esas fuerzas que se han ido cayendo, y levántame, porque yo sé que tú estás conmigo. Santo Espíritu de Dios,
Yo quiero que tú puedas confiar que Dios está contigo siempre y que no debes de rendirte. Por más fuerte que sean los vientos, no te derrumbará, porque Él es tu Dios. Así lo dice en Isaías. Aunque vengan fuertes las olas, los ríos, el fuego esté ardiente, tú no te vas a quemar ni te vas a chamusquear, porque es que tu Dios está contigo. Y en medio de tantos problemas que ahora puede haber, créelo, que su mano poderosa está encima tuyo, que su mano poderosa está encima de tu familia, que su mano poderosa está ahí esperando que quizás tú vayas a caerte para levantarte. No te rindas, porque Dios está contigo. A ver, cántala conmigo. Estás pensando.
te rindas, porque Dios está contigo siempre y en todo momento. Qué alegría que nosotros hemos podido compartir en esta noche este concierto con ustedes. De verdad que me llena de mucho júbilo, mucho gozo poder estar compartiendo todo este momento, estas canciones. Yo sé que ustedes quisieran escuchar más canciones, pero ha llegado el momento de decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido y por todo lo que no has permitido también. Gracias, Señor. Y permite, Señor, que en todo momento de nuestras vidas nosotros tengamos el ánimo suficiente para levantar nuestras manos, para alabarte, para bendecirte, para adorarte. Para que en todo momento, quizás cuando menos fuerzas tengamos, ahí esté la fuerza del Espíritu Santo para levantarnos y hacer que de nuestros labios surjan cantos nuevos. Yo quiero que tú te muevas con nosotros en esta canción final, a cantar al Señor. Quizás estás ahí sentado, quizás tienes una actitud de oración, pero te quiero invitar a que te pongas de pie ahora y vamos a despedir este concierto cantándole al Señor. Yo no sé si eso va a poder aguantar, que vamos a saltar, pero yo sí sé que ahí donde tú estás te vas a llenar de gozo, de presencia del Señor con esta canción, dándole gracias al Señor, a todos ustedes que han estado orando para que este concierto se lleve a cabo. A todos ustedes, hijos de María, a todos los que han colaborado, un fuerte abrazo, bendiciones. Y si seguimos nosotros con el gozo del Señor, dándole gracias por su presencia, porque Él es todopoderoso, Él es el bendito, y le damos gracias al Señor porque Él ha movido cada pieza para que hoy nosotros estemos aquí cantando y adorando. Recuerda, Dios está contigo en todo momento, y cada momento es un momento perfecto para alabar y bendecir al Señor. Mantente siempre en oración para que recibas del Señor su gracia y su bendición. Buenas noches para todos. Su gloria me quema por dentro. Y si tienes deseo de alabar.